ante la Delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para demandar la ampliación de los parques naturales. Ecologistas en Acción ha presentado un proyecto muy justificado, científica, técnica y jurídicamente, para conseguir incluir en él en los tres parques naturales del litoral, el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, el Parque Natural del Pinar de la Breña y Marismas de Barbate y el Parque Natural del Estrecho, zonas aledañas que tienen un alto interés ecológico y quedaron fuera de estos parques naturales. No es comprensible que las dos mayores salinas de la Bahía de Cádiz, que en la zona de la zona de Portadura, que el Pinar de la Presa de la Yegua, que es el de la mayor biodiversidad de toda la provincia, que la playa de la Yerba Buena en Barbate, o que la zona colindante con el puerto de Tarifa, que tienen todos ellos hábitats de interés comunitario, no estén protegidos por la Junta de Andalucía. Exigimos esta conservación y exigimos al delegado y a los directores de estos parques que se han opuesto a esta ampliación, que cumplan con su obligación, que es defender y garantizar la conservación de estos parques naturales y de todas las áreas de alto valor ecológico que todavía afortunadamente tenemos en el litoral gaditano. Por la ampliación de los parques naturales. Por la ampliación de los parques naturales. Por la...